Hoy vamos a hablar sobre una de las conspiraciones más perturbadoras que puedan existir y tiene que ver con el fútbol soccer y los extraterrestres, además de que estoy seguro que no la habías escuchado antes. Acompáñame si quieres saber de qué se trata. En este mundo solo hay dos cosas que podrían unir masivamente a la humanidad: el fútbol y los extraterrestres. Recordemos que la cantidad de personas que asiste a los mundiales de fútbol es verdaderamente impresionante. Y no solo hablo de los 1.500 millones de personas que asistieron a el mundial, porque eso no sería nada, sino que hablo de que la mayoría de personas en todo el mundo estaba mirando el mundial de fútbol a través de su pantalla de televisión. Pero ¿qué tal si combinamos el mundial de fútbol con seres extraterrestres? Entonces ahí sí ya tendríamos la atención de toda la humanidad. Pues bueno, hoy te hablaré sobre algo que te impactará. Los extraterrestres van a contactar con la humanidad antes de que se celebre el Mundial de Fútbol del 2026. Cuando hagan contacto, vendrán tres extraterrestres representando a su pueblo alienígena y dirán que vienen en paz, que no buscan ningún conflicto. Ellos lo que dirán es que lo único que quieren es jugar fútbol en el Mundial. Dirán que ya tienen a seres alienígenas muy buenos preparados en el ámbito de este deporte. Por lo tanto, unos días después, rápidamente la empresa de fútbol FIFA anunciará que los extraterrestres serán incluidos en el mundial, y para hacer el juego un poco más variado y diferente y menos repetitivo, darán a conocer la información de que ahora los equipos del mundo jugarán contra los extraterrestres en un partido de fútbol. Al final el resultado es impresionante, pues el último equipo humano es derrotado por los alienígenas, y entonces la humanidad empieza a ver a los extraterrestres como ídolos del fútbol, como auténticos dioses. Esto hará que una gran cantidad de fanáticos del fútbol y también no fanáticos tengan una gran curiosidad por estos seres extraterrestres, por lo que serán vulnerables a las trampas de estos alienígenas, pues los extraterrestres van a hacerles un lavado de cerebro a toda la humanidad. Los van a entretener con fútbol, y mientras son distraídos, los extraterrestres se harán pasar por seres nobles y justos. Les dirán a los humanos que para mejorar sus capacidades, incluso para ser mejores en el fútbol, pero también para cosas más generales, les propondrán a los humanos modificar su cerebro con tecnología para hacerlos más inteligentes, pero será todo lo contrario, porque cuando hagan esos experimentos con humanos, implantarán órdenes en el cerebro para que obedezcan todas las órdenes de los extraterrestres. Y mientras hacen estos experimentos con humanos disfrazados de cosas buenas, se instalará un monarca extraterrestre que dominará el mundo y ahora será el dueño de los humanos. Y cuando la humanidad se dé cuenta de esto, será muy tarde, pues ya no se podrá hacer nada, ni siquiera podremos defendernos de ellos, porque ya habrá miles de seres extraterrestres en el mundo que serán la policía y los militares. Es decir, los extraterrestres no buscan destruirnos, porque eso no tendría sentido, sino lo que buscan es distraernos, en este caso con el fútbol, para que después sea demasiado tarde y ya nos tengan bien controlados y nos convirtamos en sus esclavos. Así que alertas al mundial del 2026.